sensación. Esa corrupción, esa fantasma que se extiende, que apega a todas y cada una de las instituciones, no nos ocurre. Que apega ese corrupción desde Santiago de Compostela hasta Zarzuela. Todas y cada una de las instituciones, a Corona, a Administración Pública, o Poder Judicial, a entidades financieras corruptas, a las prácticas de esos corruptores, los que nunca ustedes quieren hablar. Dijeron que estaban fartos. Dijeron además que estaban fartos un presidente de la Xunta, como acaba de hacer, que no asume sus responsabilidades, no asume sus culpas. Yo concordo con usted, a sus responsabilidades. Porque fue responsabilidad suya decidir que Gerardo Conde Roa, a saber lo mismo que conllevaba, porque ustedes, como a mí, como a todas en toda la ciudad de Compostela, conocía los riesgos que había detrás de Gerardo Conde Roa. Pero usted apostó por él. He dicho que tiene que ser o su candidato. O se ex alcalde condenado. Pero mismo también que tenemos que vivir un esperpento en la capital de Galicia de ser un segundo alcalde ya duplamente imputado. Y tenemos que ver en breves días que íbamos nomear un nuevo alcalde, el señor Feijóo, que me vaya a permitir con absoluto respeto, que también refleja una nueva práctica o una nueva forma de corrupción que fue denunciada en las urnas, que son las puertas giratorias. O señor, o señora, actualmente. Sí, de infraestructuras, es un ejemplo claro de las puertas giratorias, exactamente como dijera, pero es así. Pero mire, las urnas, aparte de decir que estaban fartos de la podreña de este régimen bipartidista, que debo decir o que es bipartidismo. O bipartidismo es una forma de gobierno en la que mandan los que no se presentan a las elecciones, los corruptores, o do IBEX 35, ese es o bipartidismo. Eso fue lo que denunció las urnas el pasado 25 de mayo. Pero las urnas también dijeron que estaban fartos de la política del Partido Popular, de la política de los seus recortes, de las agresiones a las clases populares, que estaban fartos de que congelaran las pensiones a los nuestros pensionistas, que congelaran los salarios a los nuestros trabajadores. Dijeron que estaban fartos de todo lo que ustedes estaban a practicar, que estaban fartos de ese artículo 135 de la Constitución. Y diante de todo esto, o pueblo faló una lengua distinta a suya, señor Feijóo. O pueblo dijo que quería algo fundamental para podermos vivir, que queríamos trabajo, pan, dignidad y, por supuesto, vivienda. ¿Vaya a atender usted a lengua, a voz do pueblo, señor Feijóo, o vaya a seguir diciendo que lo que pasó en Santiago de Compostela es una cosa normal? Mesmo vamos a tener que ponerle a usted una medalla. Semella que a lista donde tienen respondido en esta sesión de control, usted merece una medalla. ¿Vaya a hacer algo, señor Feijóo, para cambiar esta situación?